Buenos días, amigos y amigas. Hoy vamos a hacer un desayuno muy sencillito, procurando que no tenga mucha grasa. Y les voy a preparar el café primero. Van a ser unos nopalitos con huevo, pero en tortitas, y luego voy a guisar una salsita. Ahí voy a hervir una salsa para que ahogar ahí las tortitas y salgan bien deliciosas. Miren, aquí está la talega del café. Aquí le voy a agregar dos cucharadas, porque es muy importante el café, amigas, para el desayuno, al menos aquí en esta casa. Miren, ahí está aquí ya está hirviendo el agua. Así la vamos a ir haciendo. Es café colado, amigas. Ya saben que yo lo tuesto y lo molemos aquí en casa y lo cuelo y nos la tomamos. Miren, aquí tengo una verdura. Aquí la voy a ir, se las voy a mostrar para picarla y agregarla al vaso de la licuadora. Miren, aquí tengo un diente de ajo y tres tomates. Esto lo vamos a licuar. Y le voy a agregar un pedazo de chile. Miren, no se lo voy a agregar todo. O no le voy a agregar las semillas, miren. Para que no salga enchiloso, pero le va a dar muy buen sabor. Esto, miren. Y luego le voy a un pedacito de cebolla, miren. No es el cuarto. Es un trocito. Y así lo voy a licuar. El ajo y esta pimienta se la voy a agregar, pero después, y aquí le voy a agregar agua para licuarlo, y aquí le voy a agregar agua, amigas, al café también, para ya terminar de colarlo. Miren, y lo voy a tapar, y ahorita regreso, voy a licuar lo de la salsa. Ya está licuado, amigas, miren. Voy a agregarlo aquí a la budinera esta para que hierva. Y aquí le voy a agregar, amigas, la pimienta. Miren, es una pizca de pimienta. Y le voy a agregar tantito orégano, amigas. Aquí lo tengo. Miren, una pizquita de orégano para que le dé muy buen sabor. Se me hace mucho porque no me gustan los sabores fuertes a mí, amigas, miren. Así, ahí lo vamos a dejar hervir. Ahora voy a agregarle poquita agua porque en el hervir, amiga, se le va a consumir un poco y quiero que quede jugosito. Una poquita de agua. Ustedes ahí le van calculando, amigas, cómo lo quieran de espeso. Y aquí le voy a agregar sal. Y aquí la vamos a dejar que suelte todo su sabor. Aquí ya tengo un huevo doble yema, miren, amigas. Aquí le voy a agregar sal. Una batidita. Y aquí tengo los nopales ya cocidos, miren. No están recocidos los nopales, amigas. Solo unos minutos lo dejé hervir. Miren, con ajo y cebolla. Miren, aquí está un pedazo de ajo. Y aquí está un pedacito de cebolla. Miren que los puse a hervir. Ahí le van a agregar ustedes el nopal. La cantidad que guste de nopales le va a agregar. Creo que ya con eso está bueno. Bueno, voy a retirar esto de aquí para allá, amigas, para ir friendo las gorditas, las tortitas. Le voy a agregar aceite, amigas.
así poquita. Y aquí lo que me falta, amigas, es agregarle una pizquita de harina para que, miren, así nada más para que agarre, que se junte todo. Y ya una batidita. No recuerdo si le puse sal aquí, amigas. Voy a probarlo. No, no tiene sal. Poquita sal. Y aquí voy a ir haciendo las tortitas, miren, así chiquitas. Así procurando que no se peguen. Y si se pegan, pues las despegan. Ahorita las voy a voltear para por el otro lado. Y acá ya está hirviendo la salsita de tomate. Así, miren. Ahí está. Ahorita vamos a esperar a que se cocinen para ya pasarla al plato. Miren, amigas, ya la voy a sacar. Pero voy a ponerle aquí, amigas, una toallita para que le quite el exceso de aceite. Así. Para ya cuando le agregue el caldito, miren, ya van a estar sin exceso de aceite. Me faltó un poquito más de harina, amigas, para que no se desbarate. Pero ustedes agreguen, es que aquí no quiero darle mucho harina a mi esposo. Y así, miren. Y aquí voy a poner otras. Y aquí con otra servilletita le voy a ir quitando el exceso de aceite, miren. Mientras están las siguientes. Ya voy a sacar, miren, amigas, las tortitas. Esta la voy a dejar para mí. Y aquí está la salsita, amigas. Amigas y amigos que les gusta cocinar. Miren qué ricas, amigas. Y si no las quieren hacer tortitas, no le agregan harina y las desbaratan nada más. Así un huevo con nopales y les va a salir muy delicioso también. Ya miren, con su salsita. Bien sabroso, amigas. Un desayuno que le aseguro que es mejor que el que compra uno en la calle. Así. Y miren, aquí para darle más sabor, le voy a poner tantito queso, miren. Así, miren. Y va a saber delicioso. Ya probé la salsita, amigas, y no está muy enchilosa. Sí, ese ingrediente se lo pueden omitir si no lo quieren ustedes agregar al desayuno, a la salsa. No le agreguen el chile. Y aquí sirvo el café. Y con unas tortillitas de maíz, amigas, bien rico. Saca las tortillas, mijo. Bien, amigas, aquí está. Aquí está el desayuno, sencillito, amigas, miren. Muy nutritivo. Voy a pasarle una cuchara. Bien, aquí está. Delicioso, amigas.
Ya está la cuchara aquí. Las tortillas de maíz. Pásale, mijo, para acá para que tú lo pruebes. Vamos a ver. Aquí. Para que saludes, mijo, se te olvida. Nomás va sobre la comida, amigas, discúlpenlo. Se le va la onda, pero comer no se le va la onda. Ahí me voy a retirar un poquito, amigas, para que no me salpique. La salsita quedó deliciosa, amigas. Muy rico, miren, un desayuno diferente, pero muy sabroso. ¿Ves, mijo? Y con su cafecito colado, miren qué delicia, amigas. Miren, rico, amigas. Muchas gracias, amigas, por acompañarnos esta mañana y que le muestro este desayuno sencillito y muy nutritivo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video, amigas, y denle like a los videos. Qué rico está el caldito, mija. Está muy sabroso. Muy rico. Denle dedito arriba a los videos, amigas, y compártanos, amigas, ayúdenos de esa manera, tanto en Facebook como en YouTube. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Feliz día, amigas. Y feliz día, amigas. Bendiciones. Buen día, amigos y amigas. Miren, esta es el desayuno de hoy. Unas ricas tortitas de huevo con nopales. Una salsita picosita, bien sabrosa, amigas, que está. No está muy picosa, amigas, está poquito. Pero si gustan, pueden omitir el chile. Es lo de menos. Y contiene orégano también el caldito. Está bien delicioso. Y miren, aquí está el café colado, amigas, que no nos falta los sonorenses tempranito. Muchas gracias, amigas, por acompañarnos. Muchas bendiciones. Y preparen esta rica comida, amiga, que está deliciosa. Miren, ahí están los nopalitos. Los nopalitos están cocidos un poquito, unos instantes, amigas, con cebolla y ajo. Miren qué delicia. Muchas gracias, amigas. Nos vemos hasta el próximo video. Y muchas bendiciones de parte de Raquel Farías y mi esposo Jesús. Bendiciones.